vamos a ver cómo reparar este tipo de cinturón de seguridad inercial para un Golf A2. Y déjenles muestro pues cómo es que no funciona. Bueno, aquí vemos que pues no sale la banda y pues se atora. Y para atrás, bueno, para atrás sí, se absorbe la banda, pero ya de ahí ya no sale. Vamos a identificar esta tapa primeramente y proseguiremos a abrirla, pero vamos a tener que rasurar este plástico, este de aquí, y creo que nada más. Bueno, como les dije, rasuramos esos plastiquitos y proseguimos a destapar esta parte. Bueno, pues ya quitamos la tapa y aquí vemos realmente que esta piecita está trabada, y eso debe a que se nos zafó esta pieza que estoy moviendo, y ahorita vemos cómo quedaría. Pues nada, así se acomodaría la pieza como originalmente iría, y ahí ya funciona nuestro sistema de seguridad. Vamos a agregar que ahí donde pulimos, voy a resanar con un poco de plastiacero para que quede como originalmente estaba. Y así ya quedaría reparado nuestro cinturón de seguridad. Ya nomás pondremos nuestra tapa y ya fue todo el show. Mientras, yo por mi parte iré con el sastre a ver si me puede coser esto para de una vez instalar nuestros cinturones.